Hey malafacas, ¿qué tal? Estaré aquí en su like. Y bueno, hoy estamos aquí en el canal de los hermanos consola y estamos yo y mi novia. Hey, hey. Y estamos en en su serie de Donde vive un gamer y hoy os vamos a enseñar donde vivimos nosotros. Así que nos vemos. Y bueno, ahora os vamos a enseñar los videojuegos que... Bueno, toda la colección de videojuegos que tenemos. Tenemos, bueno, de muchos tipos de consolas, de la Play 2, de la PS4, la 3, la PS Vita, la 3DS, de la DS, de la Game Boy, bueno, de todo. De la GameCube también hay un montón. Bueno, de la 3DS tenemos el Pokémon Y, Zelda, el Rayman Rabbids este y el Donkey Kong Country Returns. Y ya no tengo más, ¿no? La 3DS es algo que no juego mucho. Me la compré también por cuando vi los vídeos de Hermanos Consolas sobre su review y tal. Al igual que PS Vita, y bueno, ahora no las uso casi por eso. Y bueno, luego vemos de PS Vita Virtua Tennis 4, Uncharted. Todo lo que hay aquí son juegos de Play 2. Hay algunos colocados por aquí, por la cama. Y bueno, hay de todo un poco, ¿no? De varios tipos de juego. Luego en el otro aquí tengo de Wii. Y todo lo demás son demos de las revistas estas que venían demos y tal. Luego para Xbox, Fórmula 1 2012. Para Play 3 el Light Trilogy, PS4 el Destiny, el NAC, el Killzone, el 10. Luego todo esto está lleno de juegos de GBA, de Nintendo DS y de PSP. Está llena también, no lo voy a sacar porque no sé dónde ponerlos. Están. Luego tenemos para, bueno, de la saga de Crash Bandicoot, tenemos el The War of Cortes, la venganza de Cortes, tenemos los dos, para PlayStation 2 y para GameCube. Luego tenemos el de Lucha de Titanes, este, de la Play 2. Luego de la saga Dragon Ball tengo bastantes también. Tengo de la Play 2 Budokai 3, el Budokai Tenkaichi 2, dos Budokai Tenkaichi 3, el Infinity War. Y de la Play 3 tengo el Rayman Blast 2 y luego Xbox la HD Collection. Luego de Pro también, Pro 2004, el 2005, el 9 y el 11, todo para Play 2. Igual que los Sims, el WWE, el 2008, tengo también el 2K14, pero lo tiene un amigo. Luego las Tortugas Ninjas, es un buen juego, aunque parezca mentira. Luego tenemos el Spyro, uno de la Play 2 y el que salió para la Play 3. Luego de Call of Duty es el que más tengo toda la saga, falta aquí el Modern Warfare 2 que lo tiene un amigo. Pero bueno, los tengo todos, World of War, el 4... El Black Ops para PC, Black Ops para la Play, Modern Warfare 3 para la Play 3, también lo tengo para la Xbox, lo tiene un amigo también. Black Ops 2, otro Black Ops 2 y el Ghost. Luego vemos ahí el Team Crisis 4, con las pistolas, un juego bastante entretenido. Luego Battlefield 3 para PC, el 3, la edición limitada, para Play 3 también, el 4 para la Play 4. Luego Assassin's Creed, el 2, el 3... Luego los Prince of Persia, este es el de The Sands of Time, no sé la traducción en español. Luego, y los dos que salieron para la Play 3, NBA 2K13, estoy a la espera del 15 por eso. Luego de FIFAs también, FIFA 9, 10, 11, el 12, el 13 y el 14, con la edición limitada con la caja metálica del Betis. Soy del Betis por eso. Luego... El Halo, el Anniversary, para la Xbox y la edición limitada de Halo 4, que viene con su caja metálica, muy fina está. Y bueno, luego GTA San Andreas, el 4 que lo tiene un amigo, y el 5, Diablo 3, el Kingdom Hearts, Super Street Fighter 4, el Skate, Saints Row 2, el Naruto, el Skyrim, también lo tengo para la Play 3, pero también lo tiene un amigo. Luego el Mad, Crisis 2, Far Cry 3, Borderlands 2, y estos son de GameCube, dos que tengo, están muy bien. También tengo los dos de Pokémon, el Colosseum y el XD, también los tiene un amigo. Luego el Ghost Recon, el Mirror's Edge y el One Piece. Bueno, todo esto es la colección de juegos que tengo. Muchos de ellos no he podido darles el tiempo que he querido, pero bueno,
No, está bien, está bastante completa para lo que llevo jugando. Y bueno, ahora vamos a pasar a las consolas que lo va a presentar mi novia. Ahora vamos a presentar las consolas. Vale, aquí tenemos la Nintendo DS. Luego tenemos dos Nintendo DS Lite. Luego la Nintendo 3DS en color azul, como podéis ver. Luego la Game Boy Advance SP, que es una edición limitada de Mario vs. Donkey Kong. Muy fina está. Luego una PSP, que tenemos dos más, pero se las hemos dejado a unos amigos. Luego dos Game Boy Advance, que a mí me parecen muy cookies. Y una PS Vita. Y bueno, estas dos consolas, la Nintendo 3DS y la PSP Vita, las compramos por recomendación de los hermanos consolas cuando hicieron el vídeo de... Bueno, cuando hacían el análisis de estas dos consolas. Y bueno, luego también tenemos la Xbox 360, la PlayStation 2, que es una edición limitada. Sí, de la edición limitada de Ratchet & Clank. Una que, bueno, salió y era el color azul este que tiene. El color azul mate no la tenía en las otras consolas. Y bueno, esta al ser edición limitada, pues más que nada era lo único que venía. No son como las ediciones especiales de ahora. Luego tenemos la PlayStation 4, la PlayStation 3 y la GameCube. Sí, bueno, la GameCube esta me la compré, bueno, me gustaba mucho, me la compré hace poco por eso. Es una consola que, no sé, siempre me llamaba la atención, con el Crash dentro. Era una consola que me quería, bueno, quería tener desde pequeño y no me pude comprar nunca. Y no sé, el diseño y todo que tiene a mí me gusta mucho, ¿no? Y luego, bueno, la Play 3 con algunas pegatinas como veis, muy antigua ya, la primera que salió, aún la tengo, nunca se me ha roto ni nada, con dos mandos. La Play 4 comprada hace poco y nada, luego tengo aquí el micrófono que con lo que grabamos el audio de los vídeos, la capturadora, tengo la HDP VR, la primera que salió también y la, bueno, esto es la nueva, una portátil, la Hauppauge, la HDP VR Rocket. Luego el PC es un PC que me compré por piezas, por PC Componentes, es un, bueno, es un i7 de 8 núcleos con una Nvidia GeForce, la GTX 560. Tira bastante bien, ahora se me está quedando un poquito corto ya por el tiempo que tiene, pero bueno, va bastante bien. Y luego en uso de monitor, esto la LG, una pantalla LG de no sé si son 17 pulgadas, me parece, o por ahí. Y está bastante bien, ¿no? Con un teclado Genesis y el ratón, el Cyborg RAT7. Y luego tenemos aquí bueno, los Triton, los AX180, bueno, los antiguos de toda la vida que teníamos. Luego alguna figurilla ya por aquí, el mapa de Skyrim, las figuritas de Dragon Ball, el de las Tortugas Ninjas, que me gusta mucho, Naruto, y de Yu-Gi-Oh, ¿no? Que me gusta mucho Yu-Gi-Oh. Tengo aquí un álbum, mira, cógelo cariño. Un álbum con, bueno, está todo lleno de, sí, de nada, baterías. Y el Exodia también enorme de también es del coño del Yu-Gi-Oh. Y nada, esta era la pequeña review, ¿no? Que os íbamos a traer. Espero que os guste, ¿no? Que os paséis por el canal si os ha gustado, compartirlo por las redes sociales, dejar un like, un favorito y un comentario, muy importante. Y bueno, muchas gracias a los hermanos consola y nos despedimos ya. Un Adiós. saludo y adiós, madafacas.